Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a este webinar de hoy lunes. Por acá, David. ¿Cómo vamos, David? ¿Qué tal todo? ¿Bien o qué? Buenas noches también para la audiencia de Facebook. Órale, mi cuate acá, David, todo bien. Por acá, aquí nos está saludando. Bueno, les cuento un poco. El último live que hicimos fue el jueves, creo que fue. El viernes, perdón, el viernes. El viernes estábamos en México, nos fue muy bien en la conferencia de Rankia, TIC 1000 participando, ganamos premio. Yo por ahí lo mostré en el live, el premio a mejor broker de commodities. Estuvimos con otros brokers. El único problema fue que a la llegada de Colombia, pues nos pusieron una medida preventiva de 14 días de aislamiento, pues por el tema del coronavirus. Yo no he presentado síntomas ni nada, pero pues igual es por prevención, ¿no? Entonces, pues también les recomiendo mucho que se queden en sus casas, si pueden, obviamente, ¿sí? Que algunos no pueden, sé que algunos pues ya es completamente necesario que salgan, pero pues hay que tratar de frenar esto y bueno, lo mejor es no saliendo. Saludo acá para Byron, acá siempre en los live, muy bien. Y también un saludo para Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, como se habrán podido dar cuenta, los mercados pues están una cosa terrible, la economía está muy mal, el petróleo sigue cayendo, por eso puse esta imagen. Un crash market, un mercado muy bajista, un mercado destruido. La Fed ya no sabe qué más hacer, inyectó 750 mil millones de dólares. O sea, ellos lo llaman 750 billones de dólares para que pues, la economía se pueda fortalecer. Bajaron las tasas de interés a cero, medidas que no se tomaban hace mucho tiempo. Posibilidades de que haya una recesión, bastantes, dependiendo cuánto dure el pánico, ¿vale? Si el pánico continúa por lo menos 1 o 2 meses más, pues tendríamos probablemente una recesión obligatoria. Buenas noches, Sebastián, ¿cómo estás? Pero bueno, antes de empezar a hablar de todo, vamos con lo primero, el aviso legal y de riesgo. Recuerden que operar con contratos por diferencia, CFD y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Y la información que se presenta acá no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Dicho esto, nos podemos ir entonces a hacer nuestro premercado semanal. Recuerden que, no sé si recuerdan, la semana pasada hicimos una operación en el australiano. Quería que la revisáramos acá. Yo me acuerdo muy bien dónde fue. Fue en este máximo menor. La hicimos en vivo. Y pues miren cómo se terminó de desarrollar. Una belleza. Entonces, pues felicitaciones a quienes la tomaron. A quien siguieron la recomendación y esto se fue muy bonito. Pronosticamos un 3 a 1, no vamos a decir que yo pronostiqué un 11 a 1 porque no fue así. 3 a 1 porque había una zona de soporte. Después miren cómo en ese soporte rebotó un poco y ya después pues se murió. Pero pues finalmente los que hubieran tomado beneficios en el 3 a 1 era pues la zona objetivo. ¿Listo? Yo no lo operé porque tenía el viaje a México. Pues nada, estaba en el aeropuerto y demás. Yo por ahí vi cuando empezó a caer. Dio más patrones para los que no alcanzaron a entrar acá y otro máximo menor. Habría dado menos, como un 2 a 1, pero hubiera servido. Y si no, pues haber cogido esta belleza de caída, pues habría sido lo más recomendable. La semana pasada, pues una sola operación que salió muy bien. Esperamos que al menos una operación a la semana nos toque un nivel objetivo al menos del 3 a 1. Con eso, por más de que estemos en crisis, nosotros podemos sacarle las rentabilidades necesarias al mercado que se necesita. ¿Listo? Entonces, ahora sí vámonos con eurodólar. Vamos desde el marco semanal y le hacemos un análisis porque me parece que es la moneda más adecuada para invertir esta semana. Me parece que está dando unos patrones increíbles. Quiero que lo revisemos y cada uno pues tome sus consideraciones dependiendo de lo que vayamos viendo. Entonces, en el marco semanal, y esperen un momentico, que es que yo tengo esta cosa acá, voy a quitar esto de una vez. Listo, entonces, vale. ¿Qué tenemos en el eurodólar? Listo, entonces tenemos un rebote muy profundo en esta zona del 1.08008, un rebote que presentó el activo, podemos ver una y dos velas de rango amplio. Esta vela
pues finalmente terminó bajista, pero ya empezó una nueva semana al alza. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que desde que el activo se ubique por encima del 1.11958, el activo sería bullish. Por debajo de esa zona sería bearish. ¿Listo? Estamos en una presencia de un euro que en el marco mensual está muy indeciso. Finalizó con una cola de piso en el mes de febrero, pero en marzo, pues debido a toda la volatilidad de esta pandemia, pues tenemos un euro muy indeciso. Sin embargo, esto es el marco semanal. Si rompe al alza, tendríamos demasiada fluidez alcista, ¿listo? Tendríamos mucho espacio para una negociación, incluso tipo swing, no necesariamente intradía. Entonces, la cosa pinta muy bien, al menos en el marco semanal. Recuerden que nosotros siempre buscamos alinear el semanal con el marco diario. Y si se alinea, pues con base en eso, tomamos una decisión de compra o no, o de venta, bueno, aquí en este caso. Entonces, quiero que le demos un repaso a esta gran subida, ¿listo? Una súper verticalidad. Pero miren que el mínimo mayor que se forma es perfecto porque hace que el activo pierda toda la sobrecompra. Este es un primer HL con una vela de rango amplio de iniciación, ¿vale? Ubicándose por encima del nivel del 1.11675, que es un fuerte soporte que podría en cualquier momento hacer que el activo despegue y venga a buscar los niveles máximos que encontramos en el marco semanal. Bien. Eurodólar, el año pasado, incluso empezando enero y febrero, era un activo absolutamente bajista. Creo que en todos los premercados que teníamos decíamos es un activo muy bearish, busquemos siempre ventas, buscábamos patrones bajistas, alternativas bajistas. En estos momentos me parece a mí que la cosa cambia. El mercado me está mostrando que el euro quiere subir. Este retroceso que sigue siendo ordenado, impresionantemente sigue siendo ordenado, pero es ordenado. Me podría estar dando la señal alcista que tanto quiero. Ahora, lo que más me gusta de este activo son sus marcos intradía. Miren esto. En H4 tenemos esta hermosa cola de piso marcando el primer mínimo mayor en posible etapa de desarrollo. Esa cola de piso me está diciendo a mí, el activo se va a disparar al alza. Lo bueno es que se puede disparar esta noche o mañana en la madrugada, es decir, en la apertura de la sesión europea y tendríamos pues entonces un activo excelente para operar. Vamos a revisar cómo podemos hacer esto. Ya saben que a mí no me gusta operar casi en marco de 4 horas. En el marco de 1 hora está apareciendo un patrón increíble que apenas se está formando. Es que esto ni qué mandado hacer. Esta es la formación de un primer HL o un primer mínimo mayor que en cualquier momento puede despegar al alza. ¿Listo? Eso ya sabemos que es un patrón alcista. ¿Cómo se puede negociar? Una hipótesis podría ser poner una orden tipo buy stop, es decir, una orden programada por acá, un stop loss en esta zona. Ahora, me preguntan mucho, en el trading hay algo muy importante que es el timing, el momento en el que hay que plantear la orden, en que uno dice, me voy a comprar o me voy a programar en caso de que sea un operador que programa órdenes. Bien, en mi caso, a mí me gusta esperar un poco más o menos, hablando ahora Colombia, a las 10, 11 de la noche. Sin embargo, si este patrón está excelente porque es el primer mínimo mayor después de una cola de piso en H4, entonces digamos que la descomposición fractal está muy llevada a que en cualquier momento el activo despegue. Bien, lo que yo quiero entonces es que el activo se mantenga, ¿sí? Acá son las 7 de la noche, más o menos, y si se mantiene hasta las 9 de la noche, yo ya le puedo programar una operación con mi Fibonacci, la pongo más o menos por acá, esperando que finalice acá. ¿Listo? Ahora, tengamos algo en cuenta, tenemos un nivel de resistencia en el 1 a 1, eso es verdad, pero como la operación tiene tanta fluidez en el marco semanal, yo voy a omitir esa resistencia y me voy a guiar por la siguiente. ¿Listo? Es una excepción que pocas veces se hace, pero se hace cuando tenemos bastante fluidez en el activo. Bien, me parece que está excelente, ojalá se mantenga así, la verdad me parece que se puede programar. De aquí a las 8, recuerden, esto es una hipótesis, no es una señal, ¿vale? Es simplemente, yo creo que esto se va a dar, es la forma en la que yo lo voy a operar, ¿listo? Porque a mí me gusta mucho el activo. Voy a esperar un poco más o menos 9, 10 de la noche estaré programando la operación, pero créanme que yo personalmente sí voy a invertir. Por acá nos dice Sebastián, fue una de mis últimas buenas operaciones. ¿Operaste cuál? ¿El australiano? Y por acá nos dice Octavio que el USD CAD. Claro que sí, Octavio, déjame. Vamos en orden, pero ya claro que revisamos el USD CAD.
Listo, entonces, pues nada, el eurodólar me parece muy bullish, me parece que ese mínimo mayor en cualquier momento va a despegar, los patrones en H4 están muy claros, los patrones en H1 también lo están, simplemente es esperar un poco más y programar la orden. Sí, yo creo que inicialmente un 3 a 1, bueno, vamos a revisar, creo que, bueno, ya la semana pasada tuvimos tipos de interés, entonces no creo que haya mucho para esta semana. Ahora revisamos el calendario económico. Pero el euro más o menos un 3 a 1 nos podría dar o incluso se podría dejar correr más arriba. Finalmente, vamos a revisar un momento. Es que esta zona sí está un poco difícil de vulnerar. Se podría dejar correr incluso más swing, pero bueno, eso ya es decisión de cada quien. Me parece a mí que si esta vela de las 7 finaliza así y la de las 8 también, yo lo programaría inmediatamente. Bien, vámonos con la libra. La libra es un activo que lo dijimos, se predijo, se habló, en estos webinars lo miramos y yo les dije que en el marco mensual el activo en esta zona debería retroceder porque recuerden el primer principio de Dow. Un activo que toca su línea de tendencia finaliza la corrección alcista y empieza la dirección general de su tendencia. Eso ya pasó, ya no podemos hacer nada, ya estamos muy cerca de una zona de soporte donde posiblemente rebote. ¿Vale? Pero, pues lo hablamos, lo dijimos, estuvimos muy pendientes. Ustedes saben que yo, la Libra, estuve muy, pero muy pendiente. Siempre buscamos operaciones cortas. Sebastián, operar swing, claro que sí, es operar a mediano plazo. ¿Listo? Más o menos dejar la operación por varios días o semanas. Aunque en este momento de volatilidad no recomendaría por semanas. ¿Será que el dólar desaparezca? ¿Tú sabes el tipo de noticia que existe por el exceso de impresión? Bueno, Byron, digamos que, claro, el dólar está, a ver, si tú ves, por ejemplo, el dólar contra una moneda como el canadiense, que ahora la vamos a revisar, el dólar se está valorizando bastante, ¿vale? El dólar finalmente es la moneda mundial y nunca va a desaparecer. Con la volatilidad que hay, lo que podría haber sería una recesión, pero es una recesión que afecta a las empresas directamente. ¿Listo? Afecta es a las empresas, no directamente a la moneda. Bien, tenemos entonces Libra ya cayendo, tenemos una vela de rango amplio de continuación en el marco semanal, pues ya esto está, digamos que está llegando a una zona objetivo, un soporte. Miremos en el marco diario a ver si de pronto encontramos alguna oportunidad, no lo creo. Y no lo creo es, yo sé que no va a haber nada. Tenemos un movimiento extendido en velas, una, dos, tres, cuatro velas, una cola de techo que podría estar marcando la finalización bajista. Cuidado, ya no más cortos. Eso no significa que en el momento haya largos, me parece muy peligroso. Pero yo creo que el activo debería esta semana rebotar y buscar el nivel del 1.25252, ¿vale? Ese sería el nivel que debería estar buscando. Claro que sí, Carlos. Vamos primero con las divisas, pero en unos momentos vamos a mirar los índices americanos, claro que sí. Bien, entonces yo esperaría que el activo tenga presente una subida hasta esta zona. Si lo hace, esto sería un primer LH, esto se va a tardar, y posteriormente que lo haga, ya podría yo venir a buscar corto, ¿vale? Pero primero tiene que formar el LH, si no lo forma, entonces no habría nada. Mi hipótesis es que en la libra, a menos de que les encanten los contratendencias agresivos, no hay oportunidades de negociación. Y con contratendencias agresivas me refiero a que habría que comprar en estos momentos, buscar un patrón alcista, pero es muy peligroso, muy riesgoso. Bien, vámonos con el australiano, que ahora sí me lo estaban preguntando mucho. Me dijeron que habían oportunidades. Vamos a ver qué tantas oportunidades hay en el activo. Bien, entonces, en el marco semanal, el activo, pues claramente su tendencia es absolutamente bearish. Finaliza la semana pasada con una vela de rango amplio. Tiene posible continuación, el único problema pues es que hay demasiada sobreventa. Miren el alejamiento que presenta con respecto a su SMA 200, ¿vale? Ahí ya hay un pequeño problema. Vámonos al diario a comprobar lo que está sucediendo. En el diario, esto sí es el australiano y no es que está, no, está demasiado sobrevendido. Tenemos un movimiento extendido en velas, una, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7 velas a la baja, miren la sobreventa tan extrema que tenemos, esto ya es demasiada sobreventa, un movimiento extendido en velas, recuerden que podrían venirle lateralidades o consolidaciones,
La verdad, yo no creo que haya nada en el activo. Miren la sobreventa de H4. En H1 me imagino que ya. En todos los marcos de tiempo hay sobreventa. Es un activo que sí, la semana pasada presentó una oportunidad increíble. La revisamos, la dio, estuvo excelente, marcó una cola de techo la finalización de H4, pero me parece que por el momento ya no hay más. Master, ¿será que el Bitcoin aguante este tipo de crisis? Yo lo veo un punto muy crítico. Pues, ¿qué te puedo decir con respecto al Bitcoin, Byron? Yo la verdad también creo que va a seguir cayendo, ¿listo? Va a seguir cayendo mucho. Ahora le pegamos una revisada porque no lo he visto. Yo la verdad no soy muy fan del Bitcoin, pero ahora cuando finalicemos los activos tradicionales, miramos el Bitcoin a ver qué análisis le podemos interpretar. Australiano me parece a mí que no hay ni siquiera hay probabilidades de que esto rebote, porque miren que la fluidez bajista, aquí ya me toca empezar a acomodar nuevamente soportes, hay que buscar una zona de soporte por acá, tiene demasiada fluidez a la baja, entonces buscar un rebote es muy difícil y buscar una venta es absolutamente peligroso. Entonces yo creo que el australiano es un activo que hay que dejar absolutamente quieto esta semana. No hay nada, esperar un poco de rebotes, tal vez lateralidades, pero yo no lo tocaría. ¿Listo? Vámonos con el neozelandés, me imagino que está muy parecido, pero a diferencia del australiano, este activo ya tocó una zona de soporte. Entonces, yo les he dicho y sigo manteniendo esta postura, que cuando este activo venga a buscar esta línea de tendencia bajista, podríamos tener cortos impresionantes hasta esta zona y muy viables. Pero finalmente el activo no lo ha hecho y hasta que no lo haga, pues yo no puedo seguir buscando cortos. ¿Vale? En estos momentos ya está demasiado extendido, ya está llegando a un nivel de soporte que incluso lo podría hacer rebotar o permanecerse lateral. Entonces en el marco semanal no estamos viendo absolutamente nada. Vamos a mirarlo en el marco diario, a un momento que no lo tengo. Marco diario por acá y miramos lo que está sucediendo. El activo, al igual que el australiano y lo mencionamos en el premercado de la semana pasada, miren que presenta esta cola de techo que marca una finalización excelente. Miren cómo se cumple, se presenta e inmediatamente el activo empieza a desbordarse. En este momento está haciendo velas de indecisión, velas doji en una zona de soporte. Para los que les gusta el contratendencia, uno podría venir a buscar compras. Ahora, ¿cómo ejecutar esas compras para que no haya tanto riesgo? Les aclaro, riesgo va a haber indudablemente. Es imposible no tener riesgo en un tipo de contratendencias tan agresivos. Pero uno sí verdaderamente puede, digamos, llegar a controlar un poco ese nivel de riesgo. ¿Cómo? Buscando un patrón operativo en H4 o en H1, un patrón operativo alcista. Miren que en estos momentos no hay absolutamente nada. Tenemos una lateralidad, una etapa 1 de mercado. ¿Qué deberíamos esperar? Pues que el activo empiece a presentar, por ejemplo, una subida, patrones un poco más claros, un mínimo mayor, y ahí uno podría aventurarse a buscar un contratendencia, buscando, digamos, niveles de fluidez. En mi caso me marca que el 0.62465 es una posible zona objetivo. Les repito, es un contratendencia, yo no lo haría, me parece que pues, hay activos mucho mejores como el euro dólar, vamos a revisar si hay alguno más. Pero pues hay gente que finalmente tiene, digamos, distintos enfoques operativos, les gusta hacer contratendencias, les gusta buscar los techos o los pisos de los activos, pues en ese caso, mi opinión es traten al menos de evaluar las posibilidades de una manera mucho más remota, es decir, de buscar patrones que disminuyan un poco el riesgo. De lo contrario, va a ser muy difícil. Bien, el canadiense. Pues nada, el canadiense es un activo absolutamente alcista, no hay absolutamente ninguna duda de ella. Miremos esto en el marco semanal, ya tocó una resistencia, hizo gap, la sobrecompra está exageradísima, eso también responde pues un poco a los movimientos del petróleo, ¿listo? ¿Vale? El petróleo cayendo, pues el dólar contra el canadiense subiendo, el dólar contra el canadiense en el marco diario, pues sobrecompra. Creo que el activo ya nos está marcando una finalización, una pared de verticalidad sumada a la sobrecompra. Si yo me voy a los marcos intradía, miren esta sobrecompra que tengo, pues ya me estaría marcando una finalización. Hacer un contratendencia en este punto sería un suicidio, porque en la volatilidad que tenemos, esto puede seguir subiendo o puede que se lateralice. No le veo probabilidades de caer, así como subió, de que tenga una caída es muy, pero no es nada fácil. ¿Vale? Entonces, me parece que este tipo de activos como el canadiense son activos donde hay que esperar. Hay sencillamente que mantenerse flat, sentarse en las manos, como se dice en el argot popular de Wall Street, y simplemente observar
lo que hace el activo con el tiempo. Yo personalmente no invertiría para nada en este activo. ¿Listo? No lo haría, no les aconsejo. Me parece que ya está demasiado sobrecomprado. Buscar una compra en cualquier momento puede sacar en stop loss por el sencillo hecho de que el activo puede empezar una lateralidad. No significa entonces que tengamos que buscar ventas, para nada. Pero yo no me atrevería a buscar compras del activo. Esa es mi hipótesis. Por acá me pidieron el yen, listo. Entonces vámonos con el dólar yen, marco semanal. Bueno, el dólar yen, obviamente podemos ver que es un activo muy, muy bearish. Tiene una línea de tendencia definida. Aquí se presentó un breakout failure. Ustedes saben, hemos dicho mucho en los webinars que a mí después de este breakout el activo me parecía absolutamente bullish. Yo quería buscar compras, lastimosamente después del breakout se dio todo el tema de la epidemia, que ya ahora es pandemia, y pues el activo empezó a sufrir volatilidad y cayó demasiado, después tuvo una recuperación y está muy indeciso. En el marco semanal, dar una predicción alcista o bajista, pues la verdad, señores, es muy difícil. Estamos en una zona de soporte donde podría haber lateralidad, pero no puedo decir absolutamente nada más. La única forma de yo confirmar algún movimiento, alguna tendencia o alguna secuencia que va a llevar el activo sería en el marco diario. Pero es que en el marco diario la volatilidad está demasiado agresiva. Miren esto. Velas de indecisión, vela de rango amplio alcista, después presenta una vela roja. Digamos que no hay una secuencia alternativa para seguir en el activo. Si lo revisamos en los marcos intradía, pareciera alcista, está haciendo mínimos mayores, un primer mínimo mayor, un segundo mínimo mayor. Podría tener una continuación alcista, pero la verdad, yo no me aventuraría a operar el yen. ¿Listo? No, no es un activo de mi preferencia. La verdad, no me arriesgaría, lo que les comento, a darles una hipótesis en un activo que yo no operaría. Si yo no arriesgaría mi dinero, pues yo no voy a recomendar algo. Si por poner una idea, yo creería que el activo se debería mantener lateral. ¿Vale? Me puedo estar equivocando 100%, no lo sé, pero simplemente es un activo que yo en lo personal no buscaría operaciones en el dólar yen. Por el contrario, el franco suizo, que es un activo que a mí no me gusta mucho porque pocas veces presenta patrones, ya me empezó a gustar y les voy a dar los motivos desde el marco mensual. El activo venía en una fuerte, pero muy fuerte lateralidad, ¿bien? Pegando en una zona de resistencia y en una zona de soporte y no salía de ahí hace mucho tiempo. El activo viene y este mes rompe este nivel de soporte y podría tener una continuación bajista interesante porque ya salió de esa zona de soporte. ¿Listo? Al romper esa zona de soporte, a mí ya me parece que el activo podría empezar a caer. Entonces tengo que empezar a revisarlo en los marcos de tiempo anteriores al mensual. En este caso, nos vamos al semanal y vamos a ver lo que pasó con el activo. Lo primero, hace una ruptura. Un primer LH, ¿vale? Primer LH, esto también lo llamamos pullback porque viene y retrocede preciso en la línea de tendencia, la respeta e inmediatamente cae muchísimo, ¿vale? Viene, toca un nivel de soporte, indicado por también esta mecha del pasado, empieza nuevamente a subir y estaríamos viendo un posible segundo LH en el marco semanal. Ahora, ¿quién nos confirma que este LH se vaya a desarrollar a la baja? Pues nada más y nada menos que el marco diario. Lo que me diga el marco diario es lo que yo ejecuto como trader intradía, es decir, trader que opera con base en horas, o como trader tipo swing, trader opera, perdón, con base en días o incluso en semanas. Y tenemos entonces, precisamente, un primer LH, este retroceso que se presentó, es un primer LH, que en cualquier momento podría tener nuevamente un desarrollo bajista, buscando la zona del 0.92, 0.92489. Esa sería mi zona objetivo si operamos este primer máximo menor que está presentando el franco suizo. Vamos a ver entonces en los patrones intradía que tenemos. Había mucha sobreventa. Bien, el activo estaba presentando bastante sobreventa. ¿Y por qué me siempre les digo? Si hay sobreventa, no buscar más cortos. Miren cómo empieza a rebotar debido a que había sobreventa. ¿Vale? Empezó a rebotar. Ya la perdió. No la ha perdido en un 100%, pero sí que la perdió muchísimo. ¿Qué esperaría yo? Bueno, en el marco de una hora está absolutamente lateral. Digamos que no tiene ninguna
visión bajista. Pero para yo operarlo a la baja, necesitaría entonces que el activo me presente un patrón bajista como un máximo menor e inmediatamente vengo a buscar el nivel que anteriormente les comenté en el marco diario. Me gusta mucho, esto podría ser una formación de hombro, cabeza, hombro, ¿vale? En el marco de una hora, a mí el hombro, cabeza, hombro no me interesa mucho, me gusta más verlo de marcos de H4 para arriba. Simplemente la marco porque yo quiero que salga de esta zona de lateralidad. Listo, me parece que si el activo rompe esta lateralidad y empieza a caer, podríamos buscar patrones bajistas. Si por el contrario se sigue yendo al alza, pues nada, esperar a ver, de pronto puede seguir perdiendo sobreventa, pero hasta que no tengamos patrones claros en una hora, no lo operaría. Sin embargo, es un activo que está presentando oportunidades para esta semana. Como se pueden dar cuenta, de las siete divisas que hemos visto, solamente euro dólar y dólar franco están presentando oportunidades, siendo euro dólar la mejor, porque ya está presentando, digamos que, una compra ya. O sea, creo que ya se está dando el patrón, mientras que franco habría que esperar. Bien, vamos con los activos refugio, los metales, que curiosamente están sufriendo una caída. Esto no debería estar pasando, ¿vale? No debería, no significa que tenga que ser así. Los activos refugio están también en pánico. Y este pánico se genera porque las reservas empiezan a agotar cuando hay demasiada crisis y cuando hay demasiado pánico. Si las reservas se agotan, pues sencillamente los activos pierden su valor, ¿vale? Aquí lo podemos evidenciar en la gráfica. Ahora bien, el oro, pues este pánico que está viviendo el oro es una situación, digamos que más normal o más controlable que lo que estamos viendo en los índices americanos, que lo que estamos viendo en los índices europeos o incluso en los índices asiáticos. El único problema acá es que la volatilidad de estos activos me hace que técnicamente operarlos sea muy, pero muy difícil. Y ya les comento por qué. Si nos vamos al marco semanal, pues tenemos una fuerte caída, 2 semanas cayendo, ¿listo? El activo llega a una zona de soporte y empieza un poco a rebotar. Sigue siendo muy alcista, aún con la caída que tuvo, me parece que sigue siendo muy alcista, finalmente estaba demasiado sobrecomprado, yo les decía, en algún momento tendrá que caer y ya empezó a caer. Bueno, en el marco diario tenemos ya un movimiento extendido en velas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis velas a la baja, esta podría ser la séptima vela bajista. Yo también esperaría que en este marco de tiempo haya un rebote debido a aquel fuerte sell-off, unido a la tendencia del activo, sí podría ser que rebote. ¿Listo? Entonces, vamos a revisarlo en los marcos intradía y con base en ellos tomamos una decisión. Sobreventa extrema, posible rebote con velas alcistas, miremoslo en una hora. Vale, en una hora es donde me preocupa un poco. Yo creo que la mejor forma de buscar una operación alcista en el activo sería que rompa el nivel de los 1531 y por encima de ese nivel me atrevería a decir que va a buscar compras. Se puede entrar la demanda o apoderarse del activo. Bien, por encima del 1531. Antes de eso me parece que no hay absolutamente nada. Sin embargo, por encima de ese nivel habría bastante. La sobreventa nos ayuda mucho, ¿vale? Recuerden, la sobreventa no nos sirve para operaciones bajistas, pero como estamos buscando largos, como queremos irnos bullish, pues nos sirve bastante la sobreventa porque el activo debería acercarse a su promedio móvil simple de 200 observaciones. ¿Listo? Entonces, eso espero yo para el oro. Sí podría estarse dando esta semana, claro que sí, podría haber una oportunidad alcista. No está tan clara como, por ejemplo, la del Eurodólar, donde tenemos tres marcos de tiempo alineados, un patrón excelente en H4, pero pues hay que acomodarse a las crisis. ¿Listo? Y si la crisis me está diciendo que los activos no están presentando tan buenas señales, pues yo me tengo que acostumbrar a esos activos. ¿Listo? Vamos a ver si de pronto la plata tiene algo mejor. No creo, y efectivamente no es así. No tiene nada mejor. La plata creo que está súper mal. No tiene niveles de soporte. Está por el contrario absolutamente bearish. Ya rompió un fuerte soporte. Vamos a tratar de trazarle otro por acá. Más o menos en esta zona. Pero la verdad no estoy viendo absolutamente nada en la plata. De los dos me quedo muchísimo más con el oro. La plata, por el contrario, es muy bajista, pero esto es un bajismo, digamos que una etapa bajista sumida por la volatilidad y a mí no me gusta operar con base en eso, ¿vale? Hay operadores que le sacan mucho jugo a esto, a mí no me gusta mucho. Me gusta siempre basarme en que la volatilidad la acompañen los patrones técnicos.
Y vámonos al desangre del petróleo, muchachos. Miren esto, en el marco mensual ya se puede ver que superó sus mínimos históricos. En este momento está cotizando a menos de $30 el barril. La gente que se pregunta, veo muchos comentarios de gente diciendo que eso es culpa del gobierno. Bueno, no sé. Que el presidente debería hacer algo. A ver, yo les digo algo. Colombia es un país que depende económicamente de sus reservas de petróleo y del precio del barril del Brent. Aquí estamos viendo el WTI, pero si vemos el Brent, la correlación es absolutamente igual. Es como ver un Standard & Poor's y ver, por ejemplo, un Dow Jones. ¿Sí? La gráfica es casi que idéntica. Aquí tenemos entonces al WTI en el mensual cayendo. ¿Eso qué hace? Pues que el dólar empiece a subir. ¿Listo? La correlación es absolutamente inversa. Si ustedes miran por qué el dólar está a 4.100 pesos colombianos, que más o menos a lo que cerró la sesión, 4.080 creo que cerró, o bueno, alcanzó casi que los 4.200, pues se debe precisamente a esto. ¿Listo? Sumado al tema de la pandemia, pues antes estamos haciendo un esfuerzo por controlar. Si la Fed, que es un organismo público, que está inyectándole 750 billones de dólares, no ha podido salvar la economía del país más importante del mundo. ¿Por qué pretender que un presidente puede salvar a su moneda simplemente con hacer ajustes de intereses bancarios en el Banco de la República, ¿vale? Con el Banco Central del país. No, eso no sucede así. Entonces, si ustedes quieren entender por qué el dólar está tan alto, que está ganando tanta acogida, pues sencillamente remítanse a una gráfica del petróleo. El petróleo está absolutamente mal, ¿vale? Está muy, pero muy bajista, está destruido. Si ustedes lo miran en el marco de una hora, pues tenemos una posible etapa 1. Este gap down fue asesino, mortal. O sea, esto es un gap down que a uno lo coge y lo puede quebrar la cuenta entera. Bien, hipótesis para este activo, hasta que no haya una solución, hasta que no tengamos un poco de tranquilidad en el mundo, de que se dejen ya, por ejemplo, de cerrar las fronteras y demás, no vamos a ver una respuesta positiva para el petróleo. Tenemos una etapa 1 de mercado, me parece que va a seguir. No creo que siga cayendo, de verdad que ya si sigue cayendo sería una situación compleja. Hay gente que le beneficia que el dólar esté alto, hay gente que le beneficia que el dólar esté bajo, pero finalmente para la economía es algo pésimo, ¿vale? Para la economía en general mundial, el hecho de que el petróleo esté tan, tan bajo. ¿Listo? Entonces, pues nada, yo no tocaría este activo. Creo que es un activo que hay que estar muy, muy lejos. No hay que buscar cortos porque lo mismo. Sobreventa impresionante. Estos temas de volatilidad con gaps, a mí en lo personal me asustan mucho y no me gustaría invertir en un activo que esté presentando tantos gaps. Siendo así, pues no lo tocaría. Vuelvo y lo repito, creo que es un activo que me gusta ver, me gusta abrir las gráficas y ver qué está sucediendo. Estoy muy pendiente de él, pero no estoy planteando operaciones. Bien, por ahí alguien me estaba pidiendo el S&P 500. Pues bueno, esto también es, esto parece el petróleo. Miren todo lo que le costó al activo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un año, más o menos, subir hasta ese pico máximo donde llegó esa cola de techo final de finalización. Y viene este señor coronavirus y po, derrumba el mercado. Bien, vamos a trazarle una zona, acá hay una zona de soporte y vamos a trazarle otra que pues ya sería demasiada fluidez bajista la que podría alcanzar. Señores, si esto se mantiene 1 o 2 meses más, estaríamos ante una recesión, ¿vale? Porque recuerden que la disminución consecutiva de 2 veces el Producto Interno Bruto de una nación genera recesión. ¿Listo? Entonces, estamos posiblemente, no podemos afirmar, pero ante una recesión. No me acuerdo, creo que el viernes cerraron los cortos, ¿vale? Estaban cerrando los cortos porque ya el activo estaba sufriendo demasiado. Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, estaba buscando medidas de protección. Él las sigue buscando. Yo, la verdad, le soy muy sincero. No sé qué tan efectivas sean, ya las tasas se bajaron lo que más se puede, ya tendríamos que pues, hacer lo que hace, por ejemplo, Suiza con las tasas de interés negativas. No creo que esto vaya a aliviar la situación, ¿vale? Hay que estar muy pendientes, hay que estar siempre, digamos, revisando los temas, pero sin operarlos, ¿vale?
Creo que es un activo que uno puede estar monitoreando, uno puede darle un análisis, si está operando en demo, perfecto, haga, pero en cuenta real, yo no me atrevería a operar este tipo de activos, ¿vale? No lo haría, me parece que es demasiado peligroso, no se puede, no se vayan a comprar. Yo la semana pasada o antepasada, no me acuerdo dónde, pensé que había una compra porque apareció una cola de piso, el activo no está en los momentos adecuados para comprarse, hay demasiado pánico, el pánico no ha cesado, entonces nada que hacer. Lo que es Standard & Poor's, lo que es Dow Jones y lo que es Nasdaq, que son los tres índices americanos más importantes, pues están muy similares. El que menos ha caído, siendo que ha caído demasiado, es el Nasdaq. Digamos que es el que ha perdido menos valor de todos. Aún así ha caído bastante. Pero ninguno de los tres está en condiciones de operarse al alza y yo personalmente no me atrevería a negociarlos a la baja hasta que no tenga un patrón claro técnico. No lo va a ver porque pues aquí lo que está dominando el mundo son los aspectos fundamentales. ¿Quieren ver más sangre? Pues miremos el DAX 30. Miren esto sí ya es preocupante. Esta vela, yo no la veía desde el 2014 cuando el Banco Central Europeo hizo lo del cambio del dólar contra el franco, separó la moneda franco suizo del euro. Esto fue una caída ya que supera los 800 pips, creo que ya supera los 1000 pips, ¿vale? Esto ya es terrible, es una situación extrema. Yo lo mismo que los americanos, yo no haría nada, simplemente estar atentos, mirar cómo se desborda la economía. Mucha gente dice que sí, estas son situaciones para aprovechar, que los traders pues podemos aprovecharlas. Sí, pero pues esto no es bueno para ningún país, para ninguna economía. Recuerden que pues el DAX 30 son las 30 compañías más importantes que cotizan en bolsa de Frankfurt. Y si esto se está desbordando de esta manera, pues la cosa es seria, ¿vale? La cosa está muy mal. Pues yo creo que los que estamos acá en este webinar, incluyéndome a mí, yo la verdad no había vivido una situación tan extrema como la que estamos viviendo. Yo llegué al aeropuerto de México. O sea, llegué de México a Colombia y las medidas preventivas del Dorado son, la verdad, muy malas. Si yo no pregunto que cómo era el tema del aislamiento, no me dicen que tengo que estar aislado 14 días, no me recomendaron a qué líneas llamar si tengo síntomas. Yo afortunadamente aún no tengo ningún síntoma, sin embargo, el periodo de incubación son 14 días y por eso estoy en casa y no voy a salir porque, pues, digamos que podría estar afectando la salud pública en general, pero no hay recomendaciones y si la pandemia se sigue esparciendo, pues más pánico va a haber y esto se va a empeorar. Claro, Byron, cuando pase la tormenta, sí, esto en algún momento va a pasar y ahora, si uno tuviera el músculo financiero para aguantar una pérdida, pues yo compro ya, pero pues el músculo financiero me refiero a que tendríamos que tener por ahí unos 5 mil millones de dólares, ¿vale? Pero para los inversionistas como nosotros, cuando esto empieza a cesar, cuando digamos haya una vacuna, que se vean avances, ahí es el momento de ir a comprar, ¿listo? De ir a comprar o hacer lo que pasó en el 2008. Las viviendas no valían nada, ¿listo? Por la crisis de las hipotecas, compraron viviendas que decían eso no se iba a recuperar, en 50 mil, 70 mil dólares, hoy en día valen millones de dólares. Asimismo se podría hacer, ¿listo? Yo estoy esperando también en el tema de accionario, pues esperar un poco a que finalice todo este pánico y cuando finalice, o de indicios de finalización, pues ir a comprar las diferentes compañías que cotizan en las bolsas europeas, en las bolsas americanas o en las bolsas incluso asiáticas, ¿vale? CAC 40, pues miren esto. Esto sí da miedo, o sea, miren esto. Esta vela, creo que está peor que la del DAX. La economía francesa está en el suelo. Por acá nos dice Sebastián, estoy esperando igual mejora en el mercado colombiano para comprar algunas acciones. Excelente. Hoy hicieron la primera prueba de la vacuna. Sí, por ahí estaba mirando que se adelantaron esas pruebas. Generalmente primero se hacen en animales y después en humanos. ¿Listo? Se adelantaron la de los animales y la están haciendo directamente en humanos. Ahora, eso también es por ganarse protagonismo, ¿no? Aviva en Colombia pintan muy buenas a futuro. ¿Tú cómo las ves? Ahora las revisamos, las acciones de Bancolombia. Más, a lo mejor es darnos clases estos 14 días, Oscar, nos dice Oscar. Claro que sí, Oscar, aquí estaremos. Voy a estar subiendo artículos, los webinars, pues aquí estoy, ya no tendré disculpa de no hacerlos. Entonces aquí estaremos.
Bueno, en Tikmi no tenemos acciones, ¿vale? No tenemos CFDs accionarios. Solamente podríamos operar, por ejemplo, en los índices. ¿Listo? O sea, por ejemplo, yo irme a comprar Standard & Poor's como CFD, pero no podría hacerlo. Byron, no tenemos la opción de ver las acciones. Eurostock 50, pues miren esto. Es que esto ya es muy preocupante, de verdad que es demasiado preocupante. FTSE. El Reino Unido está agonizando. La economía española, que es donde más pues, casos han, después de Italia, donde más casos de muerte ha habido. Quiero que veamos también un momento. Aquí yo tenía el peso mexicano, ¿vale? Aquí se pueden dar cuenta como el dólar. Ahora que yo estuve en México, pues me decían como. O sea, tener dólares es lo mejor porque el peso mexicano, pues miren lo que sufrió. Lo mismo pasó con el peso colombiano, aunque aquí se evidencia que pues, ya está alcanzando máximos históricos, igual que el peso colombiano. Bien, quería poner el japonés. Yo no sabía que aquí estaba el japonés y sí, señores, que está. El Nikkei 225, ya sabiendo que está, lo voy a agregar. Japón 225, porque es un activo que nos puede estar también marcando mucho. Un momento, acomodamos estas líneas. Por acá, por acá. Ah, por acá. Bajemos esta, por acá. Y tracémosle una más. Esta suma, por acá. Bien. Quiero revisar un momento este índice porque miren que ya empezó a perder la correlación con el dólar yen. El dólar yen está un poco alcista, este activo sigue siendo absolutamente bearish. Y quiero ver, bueno, un mano de gaps. Me imagino que esto va a operarlo igual que los otros. Un momento, miramos. Esto no se puede, no. Esto toca de a 10 lotes. No sé si son 10 lotes equivalentes al CFD de los americanos. Me imagino que sí. No, pero está absolutamente destruida. Bueno, no está tan destruida como. Miren, fíjense que por más de que Asia fue el foco, la economía asiática no es. O sea, claro, está muy mal, ¿vale? Esto es una vela terrible. Pero si ustedes la comparan con la economía italiana, pues es que miren, por ejemplo, miremos el FRA 40. FRA 40. Es que ni siquiera, solamente con el marco mensual. Miren esto. Esta es la peor vela que yo he visto en la historia de mi vida. O sea, la verdad, creo que esto supera al Banco Central Europeo. Sí, lo del 2014 lo supera. ¿Lo iguala o lo supera? Una de dos. 1893. Increíble. Bueno, eso tenemos. Mi recomendación es no operar índices, ¿vale? Ni petróleo, concentrarnos en lo que vimos en el premercado. Por último, el par menor, el libra yen, pues también en una caída muy, digamos que muy correlacionada con la libra dólar, sobreventa extrema en H4. Creo que este activo también solamente resta esperar a ver qué hace su par mayor, su libra contra dólar, y con base en lo que haga, pues tomamos decisiones de si comprar. ¿Por qué comprar? Porque en el marco mensual ya está en una zona de soporte muy relevante. En cualquier momento el activo rebota. Pero para eso necesitamos una señal técnica en el marco diario. ¿Como cuál? Puede ser una cola de piso, puede ser un doble piso, puede ser un escenario de un shakeout, bullish sandwich, lo que sea. Hasta el momento no tenemos nada. Bien. Conclusión de este premercado: euro, franco suizo, oro. Son los únicos tres activos que yo vería como una posibilidad operativa para esta semana de marzo. Siendo el euro mi activo favorito, ya sabemos, está formando la figura de un mínimo mayor. Si esto se mantiene de aquí a las 9 o 10 de la noche, hora Colombia, ¿vale? Aquí en estos momentos son las, bien, faltan 15 minutos para que sean las 8 de la noche. Si se mantiene, pues uno podría buscar una operación alcista en ese primer HL. Sabemos que tenemos una fluidez
aproximada de 3 a 1. En el marco diario se puede ver esta, es más o menos hasta acá. Vamos a omitir esta resistencia por el simple hecho de que la fluidez en el marco semanal es bastante. Solo por eso, pues podemos decir que podríamos ir a buscar una compra. Bien, por acá vamos, me pidieron que analizar, bueno, primero que todo, me faltó algo muy importante y es siempre revisar el calendario económico. Claro que en estos momentos, les digo, señores, el calendario económico no sirve tanto porque, pues, el pánico no tiene calendario. ¿Vale? Yo no les puedo decir, o sea, ya mañana cierran las fronteras en Europa. Yo tenía un vuelo a Europa y absolutamente cancelado, pues igual estoy también en medida de aislamiento y es lo mejor, la verdad. Esta semana, impacto alto. A ver, tuvimos tipos de interés en el neozelandés, los tipos de interés de la Fed, cuando, pues sí, los que lo bajó a cero, declaración de política. Ah, ok, hubo también el domingo tipos de interés para el yen, tal vez esta fue la reacción alcista que tuvo. Reunión de fin de ministros de teleconferencia del G7 sobre el coronavirus, índice CIU de sentimiento económico. Uf, este índice CIU es importante, así que 5 de la mañana, sentimiento económico. El problema es que el sentimiento económico debe estar súper mal, pero bueno, igual creo que esto podría afectar un poco al euro, pero creo que lo afectaría positivamente, así que parece que esto nos puede ayudar, este fundamental de mañana, martes, a las 5 de la mañana, ahora Colombia, ¿no? Dice precio al consumidor, cambio en empleo, tasa de desempleo, tipos de interés. Sí, pero esto no. Ah, ok. Tipo, pero esto sí está bien. Bueno, no me acuerdo. Dice NA, no sé si es que está mal. Ahora lo revisamos. De pronto mañana ya ponen bien la información. El jueves, Franco, tipos de interés. Y pues digamos que hay un poco de fundamentales que afecten al euro. Mañana el índice CIU, pero yo la verdad me opino que esto debería afectarlo de manera positiva, debería hacer que la moneda siga subiendo. Finalmente, no sé, a mí me gusta mucho lo que está haciendo el activo, ¿vale? Me parece que tiene muchas probabilidades de subir. Creo que hay una compra inminente en él. Parece que pues, está muy bien. Vale, también me pidieron que revisara la acción de Bancolombia, entonces vamos a revisarla. Bancolombia. Hace mucho no reviso y también ahora revisamos el Bitcoin. Ahora que me acuerdo que me dijeron el Bitcoin. Bancolombia, cotización. A ver, porque yo hace mucho no miro las acciones de. Vamos a ver esto cómo está. Coloco velas. Bueno, a ver, un día, gráfico de un día, quiero ver el gráfico mensual, si estoy en la acción de Bancolombia. Claro que sí, Sebastián, ya miramos a Bianca también. Pero me miramos porque es que no sé. A Bianca. A ver si están apareciendo. Si están apareciendo bien. Acción de Avianca Investing. Avianca Holdings. Avianca Holdings. A ver. Segundito, esta sí es, resumen ABT, gráfico técnico. Sí, pues igual que pues, la aviación ahora, Iberia, por ejemplo, está súper golpeado por todo lo que está sucediendo con las medidas de Trump y bueno, ya las medidas que incluso la misma Unión Europea está ejerciendo, ¿no? Del cierre fronterizo. Bueno, pues esto está correspondiente a todo el mercado, ¿vale? Digamos que está muy similar a lo que está sucediendo con el mercado. Avianca, no sé qué tanta fortaleza tenga Sebastián para una compra. Yo creo que me enfocaría más. Puede ser de acciones, sí, acciones financieras como lo son Bancolombia,
Pero Bianca, la verdad, a mí no me parece que, por más de que esto cese, vaya a tener una recuperación pronta, ¿vale? Está muy, muy mal, ¿vale? Está demasiado mal. Y nunca ha tenido un escenario muy positivo que a mí me diga, puedo venir a comprar esto. No sé, esta acción me parece que no, pues está ya en su precio mínimo histórico, ¿vale? Está alcanzando mínimos históricos. Esto es normal por la crisis y demás. También porque los vuelos, pues en estos momentos son los más afectados, las aerolíneas. Pero no me parece que sea una acción. Yo me inclinaría más por las acciones financieras. Bien, vamos a ver, porque no sé por qué no me carga esto acá, Bitcoin. A ver si me busca desde acá. BTC UST. Miramos los futuros. En la Chicago Mercantile Exchange. Aquí fue la primera y única vez que yo operaba el Bitcoin. Fue cuando operé el futuro del Bitcoin a través de la CME por la plataforma OVC Trading. Y pues le hice un corto como en el marco de 15 minutos, me fue bien, pero pues nunca fue como una operación súper rápida. Bueno, pues el Bitcoin, vamos a mirarlo desde el marco semanal para ver qué perspectiva y qué tendencia tiene. Estaba bien al alza, de repente se vuelve a debilitar. Quiero ver esto un momento en el marco mensual. Otra vez es que se bajó bastante. Iba súper bien, iba súper bien. Qué lástima porque de verdad que iba bien, iba con, digamos, posibilidades alcistas buenas, pero pues ya viendo esta situación, señores, la verdad creo que va a seguir. Este gap de continuación fue el que mató. Bien, aquí presentó una especie de hombro, cabeza, hombro. Mírenlo, hombro, cabeza, hombro. Hombro, cabeza, hombro con gap, rompe línea clavicular, se va, ya rompió muchos soportes, se rompió este de acá. Bueno, está en una zona de soporte que podría hacerlo rebotar o incluso mantener una lateralidad. Pero no sé, a mí personalmente no me gusta. Oscar, ¿hasta dónde vemos el USD Cup? Pues el USD Cup va a seguir subiendo lo que el petróleo siga cayendo, ¿vale? Si el petróleo tiene una recuperación, cópico dólar, ¿qué es esto? Dólar estadounidense contra peso colombiano. Si el petróleo tuviese una recuperación, podríamos esperar una baja. Ahora, esto también es pánico. Digamos que yo creo que el dólar se va a estabilizar entre los 3.600 y los 3.800 pesos. Aún así sigue siendo bastante alto, ¿vale? Digamos que eso afecta mucho a la economía porque ya lo estábamos manejando en los 3.300, 3.200. En estos momentos, pues miren esto, o sea, es que esto ya es algo exagerado. Cerró en 4.080, sin embargo, esto es una verticalidad absoluta, en cualquier momento deberían venir correcciones o incluso caídas. ¿Hasta dónde? Lo que les digo, más o menos el activo debería rondar los 3.800 y los 3.600. A eso deberíamos, digamos que ver las fluctuaciones en lo que queda del año. Ese es mi análisis para el USD Cup. Pues nada, esto está. Miremos un momento en el mensual. Sí, más o menos miremos el nivel de soporte a los 3.512. Esta vela de rango amplio puede que se termine así este mes. Podemos ver el dólar a ese precio todo el mes de marzo. Y en abril ya podríamos de pronto tener una pequeña caída. Pero mi hipótesis es verlo en ese rango de precios. Bien. Mañana martes tendremos una clase nuevamente. Ya vamos con el último capítulo de Preston Barger, el entrenador de trading. Mañana entonces los espero porque ya finalizamos las sesiones de psicología. Bueno, no vamos a finalizar las sesiones de psicología, finalizamos, perdón, el capítulo ya del libro. Y el miércoles tendremos análisis de fundamentales y el jueves tendremos también una sesión abierta de preguntas y respuestas, como es, digamos, común. ¿Vale? Entonces, esta semana es todo normal. ¿Listo? Recuerden, de lunes a jueves, 7 p.m. hora Colombia. Entonces, muchas gracias por haber asistido. Vamos a estar muy pendientes. Yo, como estoy en aislamiento, créanme que voy a estar revisando los mercados día y noche. Ahora sí voy a poder estar 100% pendiente. No se me va a pasar ninguna operación. Entonces, nada, gracias por haberse conectado conmigo. Nos vemos mañana, 7 p.m. hora Colombia. Y un saludo para todos. Un abrazo. Cuídense mucho y feliz noche.